Esta historia que les voy a contar comienza ya por el año 1408 en el corazón de Asturias. Es el relato de todo un pueblo que, sometido al señorío jurisdiccional de la sede episcopal ovetense, se rebeló contra el poder establecido, cansado de abusos, tributos e impuestos. No seré yo solo, sino todo el concejo de Llanera, el verdadero protagonista de esta historia, que años más tarde aún perdura en la memoria de sus vecinos. El relato de los hombres y las mujeres que una vez fuimos llamados los Pesuraos. Vecina, ¿cuál es su nombre? Elena de González, señor. ¿Sabe usted y todos los presentes que deben entregar en razón de nuncio un pago al señor de estas tierras, al señor obispo? Entregaré ganado, porque de dinero no dispongo. Sea así, entregará el terreno que consta aquí en sus bienes. Mis soldados pasarán a recogerlo. Gracias y con Dios. En Llanera, el cobro del nuncio afectaba igual a foreros e hidalgos, es decir, que la nobleza también estaba obligada a pagar tributos. Fue el cobro de un buey al hidalgo Gonzalo Rodríguez de Posada lo que desencadenó la ira y la revuelta de nuestro pueblo. El siguiente. Me niego a entregar uno de mis bueyes al señor obispo. ¿Cómo osas desafiarme? ¡Soldados! ¡No lo entregaré! Y vosotros, vecinos, deberíais hacer lo mismo que yo. ¡Vamos a consentir que el obispo se siga quedando con nuestro ganado! ¿Sois conscientes de que lo que hacéis es una rebeldía contra vuestro señor, el obispo Don Guillén? ¡Dirá al obispo que el pueblo de Llanera no pagará más tributo! Era mucho el poder de la Iglesia por aquellos días. La figura del obispo Don Guillén no solo era la del señor de estas tierras, al que debíamos rendir cuentas con los tributos, sino que era además la cabeza espiritual de todos los fieles de Llanera. Su Ilustrísima, el comendero desea ser recibido. Querido Gonzalo, ¿qué nuevas metas de Llanera? Mi señor, los vecinos de Llanera se han negado a pagar el tributo. Dicen que no van a seguir aguantando más abusos por parte de su Ilustrísima. Calma, Gonzalo, calma. Es mucho nuestro poder y poco valor el que tiene el pueblo. Cambiarán de opinión cuando vean que no pueden sublevarse contra su fe. Ve y di al emisario que entre. Don Guillén, conocedor de su posición dominante, mandó a un emisario para mediar con nosotros, los vecinos de Llanera. Él mismo había redactado la misiva en la que nos amenazaba con penas de excomunión y entredicho de seguir con nuestra rebeldía. Oh,
Por orden de su ilustrísima, el obispo don Guillén, señor de estas tierras y cabeza espiritual de los vecinos de Llanera, se hace saber a los presentes que la actitud que estáis tomando va en contra de las leyes de la iglesia y que si no la abandonáis se os aplicará un severo castigo. Hay peor castigo que se nos quite lo que es nuestro. Ya no nos queda nada que comer. El obispo ya nos ha llevado nuestras mejores reses. Ya no podemos trabajar la tierra. ¡Silencio! ¡Padre! Haga entrar en razón a sus feligreses. Explíqueles las consecuencias del castigo. ¡Os exponéis a la excomunión! Yo me debo a mis feligreses. Y no voy a abandonarles ahora, señor. Ellos bien saben cuáles son las penas por exigir lo que es justo. ¿Justo? Debéis obediencia al obispo de Oviedo. Pero es mayor la obligación que tengo con mis feligreses. Si es necesario, juntos acataremos el castigo. Vuestras palabras y actos os han condenado. Seréis excomulgado junto con los demás. Piénsalo bien, se os expulsará de la iglesia y todo lo que ello conlleva. En una época donde la religión formaba parte fundamental de la vida de las gentes de bien, el hecho de no tener acceso a los sagrados sacramentos era un castigo que muy pocos podrían resistir. La pena de excomunión suponía, entre otras muchas cosas, no poder enterrar a los muertos en suelo sacro. Por vuestro semblante que no traéis buenas noticias de Llanera, ¿me equivoco? No se equivoca, su ilustrísima. Todo el concejo se ha rebelado, incluso el propio párroco, y parece no importarle las consecuencias. No te preocupes, ten por seguro que cederán en breve. Otros lo hicieron primero. Usted, mande llamar a mi notario. Llevaréis un edicto firmado por mí y lo publicaréis en la iglesia. ¿Está claro? Sí, su ilustrísima. No será bajo mi mandato que consientan una rebelión. Yo soy la ley y así lo entenderán. ¡Padre! Esta es la sentencia dictada por su ilustrísima. Léasela a sus fieles para que conozcan el verdadero alcance de sus acciones. Por orden de su ilustrísima, el obispo don Guillén, prelado de la sede episcopal de Oviedo, se hace saber que su ilustrísima ha sido informado de que los vecinos del concejo de Llanera
sujetos a su señorío jurisdiccional, se han rebelado contra su autoridad y que, habiendo sido apercibidos por los emisarios de su ilustrísima, persisten aún en su insurrección y que además han desobedecido la orden de entregar los tributos exigidos y obligatorios. Por tanto, por orden de su ilustrísima, el obispo don Guillén se impone la pena de excomunión y entredicho sobre todos los moradores del concejo de Llanera y sobre su territorio, quedando todos ellos excluidos a partir del día de hoy del seno de la iglesia. Y así fue como todo el pueblo se conjuró contra el poder establecido. Enmudecieron las campanas de las iglesias. Durante 4 largos años sus puertas permanecerían cerradas y los clérigos que las servíamos dejaríamos de celebrar en ella los oficios y de ejercer la cura sobre las almas de nuestros parroquianos. 4 largos años en que permanecimos unidos e insurrectos. Fue la nuestra una rebeldía pertinaz pero silenciosa. No hubo en este tiempo ataques contra los representantes y bienes de la iglesia, saqueos, ni incendios, ni muertes, ni violencia alguna. A pesar de estar excomulgados, la vida en Llanera seguía. ¡Hala, señores! ¡La lechuga! ¡La zanahoria! Señora, ¡la manzana! Dame 3 o 4 de estas. ¿Quieres 3 o 4 de estas? 4 sí. Maravillas. ¡Hala, señora! Gracias, gracias y que la aprovechen, gracias. ¡Repollo, calabaza! Fueron 4 años difíciles para las buenas gentes de Llanera. 4 años sin poder enterrar a sus muertos, sin bautizar ni poder casar a sus hijos como Dios manda. Aunque sería difícil creer que los sacerdotes que habitábamos en Llanera no accediésemos a practicar algún sacramento de manera secreta. ¡Vamos, vamos! ¡Compren verdura! ¡Gracias! ¡Vale, verdura fresca! ¡Vamos! Perdone, padre, que le moleste. Ya sabes que nunca molestas, hija. ¿En qué podemos ayudaros? Mi hija, como ya sabe, lleva 3 años de noviazgo y han decidido casarse. Enhorabuena, buena mujer. Pero como ya sabe, Llanera y todos sus habitantes están excomulgados. Padre, me han dicho que ha realizado algún bautizo o incluso algún entierro. Pero una boda es algo público. Si esto llega a oídos del obispo, no sé qué será de nosotros. Padre, tenga piedad. Bueno, pero será el ocaso y solo con los novios. Ya os diré yo el lugar. El hermano Juan nos sirvió de testigo. Pero ahora id con Dios y guardad el secreto. Muchas gracias, padre. Que Dios le bendiga. La importancia de la religión era tal para nuestra sociedad que no bautizarse o no ungir a los enfermos suponía para nosotros la condena eterna de nuestras almas.
qué se convocó esta reunión, padre? No estoy seguro, hija. Desde el obispado nos han convocado a todos los vecinos aquí. En eso estoy tan a oscuras como tú. Volverán para intentar convencernos, pero eso no será así. Después de 4 años de no conseguir nada, ¿no sería conveniente recapacitar? No, si el obispo no cede, nosotros tampoco cederemos. ¿De qué nos servirá tanto tiempo si ahora claudicamos? ¡Seguiremos hasta el final! Vamos a esperar al emisario. Tal vez al fin sean buenas noticias. Se hace saber a todo el mundo que el pasado día 17 de febrero del año 1412 de Nuestro Señor, Su Ilustrísima, el obispo don Guillén, fue llamado a presencia de Nuestro Señor, poniendo fin de esta manera a 22 años de bondadoso pontificado. Se hace saber que su capilla ardiente será instalada en la capilla mayor de la Catedral de Oviedo, donde posteriormente se le dará cristiana sepultura. Que se difunda esta noticia para su general conocimiento y se insta a todo el mundo a rezar por el descanso eterno de su alma. ¿Se ha muerto Su Ilustrísima? Eso mismo he dicho, y que se entere el pueblo de Llanera aquí presente que la pena de excomunión es una pena de por vida. ¡Seguís fuera de la Santa Madre Iglesia! Tras conocer la muerte del obispo don Guillén, los vecinos del pueblo allí reunidos acordamos entrevistarnos con el nuevo prelado para intentar llegar a un acuerdo entre las partes. Ante la ausencia del nuevo obispo, quien todavía no había tomado posesión de su cargo, fue el vicario general Pedro Suárez Argüello quien nos recibió, pudiendo, por tanto, conocer de primera mano la realidad que el concejo había vivido durante los últimos 4 años. El vicario se comprometió a estudiar el asunto con el nuevo obispo e intentar llegar por fin a un acuerdo. Una vez que hubo tomado posesión de su cargo, el obispo Diego Ramírez se reunió con su vicario Pedro Suárez y 3 altos cargos eclesiásticos del obispado para intentar solucionar el problema de la rebeldía de Llanera. El vicario trasladó al obispo la voluntad del pueblo de Llanera de querer encontrar una solución al problema. El obispo quiso que estuviesen presentes en la reunión 3 clérigos de relevancia con experiencia y conocimiento de la diócesis obetense y de las leyes de la Iglesia. En aquel encuentro, el nuevo prelado escuchó las diferentes propuestas de sus asesores y mantuvo una postura justa y conciliadora en todo momento. El vicario hizo hincapié en el esfuerzo de los vecinos por acabar con la excomunión y la necesidad de sus almas por volver bajo la protección episcopal. El resto de los participantes aconsejaron al obispo que el perdón era necesario, pero que debería de llevar asociado una penitencia que mostrase el poder y la vehemencia del nuevo obispo, con la clara intención de que episodios como este nunca se volviesen a repetir. Tras la redacción de las cláusulas correspondientes, se convocó una nueva reunión con los vecinos de Llanera. Ahí acudieron una delegación del obispado con el vicario Pedro Suárez a la cabeza. Algunos vecinos redactamos una misiva con el fin de poner al corriente de dicha reunión al personero del concejo, Juan Fernández. Como procurador del concejo, su presencia era obligatoria en las causas judiciales en las que estuvieran implicados obispos y príncipes, así como voluntaria en el resto de los casos. Su
Su Ilustrísima ha mostrado su preocupación por la situación que aquí se vive y es su deseo terminar con ella. Es también nuestro deseo, señor. El pueblo de Llanera me ha pedido que les traslade nuestra promesa de no volver a rebelarnos contra nuestros señores, siempre que Su Ilustrísima tenga bien concedernos el perdón, claro. No obstante, debéis de reconocer que vuestra actitud no ha sido la más adecuada. Aquí todos tenemos culpa. Algunos de los comenderos del antiguo obispo hicieron por ello. Reconocemos que pudo haber abusos en otros tiempos, pero debéis de saber que es facultad episcopal recaudar el nuncio cuando se considere. Trasladaremos vuestra inquietud a Su Ilustrísima. No os preocupéis. Si vosotros prometéis volver bajo el mandato de nuestro señor obispo, nosotros, en su nombre, prometemos respetar vuestras libertades y privilegios como antes de vuestra rebelión. Señores, tenéis mi palabra y la de todo el pueblo de Llanera. Tenemos en cuenta vuestra humildad y se os levantarán las penas en las que habéis caído. Pero es deseo del obispo que cumpléis penitencia. Su Ilustrísima nos ha dado instrucciones al respecto y es por lo que la penitencia será la siguiente. De orden de Su Ilustrísima, es su deseo que en cumplimiento de penitencia por parte de los moradores y foreros del concejo de Llanera, estos elijan entre ellos 30 hombres buenos, 20 hidalgos y 10 pecheros, para que vayan en día de fiesta a la iglesia de San Salvador en Oviedo y participen en la procesión de ella descalzos y en sacos o jubones, sin otra cobertura, con sendas cuerdas ceñidas y con sendas cancelas en las manos. Se hace saber también que se absolverá al concejo de las penas de entredicho y excomunión, una vez cumplida esta pública humillación penitencial. Algunos dirán que exagero mis palabras, otros que se ajustan vagamente a lo sucedido. Pero lo que realmente se vivió en Llanera tras la obtención del perdón fue una mezcla entre paz y frustración. Por un lado, los vecinos se sentían aliviados por regresar a la normalidad después de tantos años. Pero por otro, tener que sufrir una humillación pública ante las gentes de Oviedo podía entenderse como una derrota de nuestro pueblo. Considerar esto último sería, en opinión de quien les escribe, un grave error. Tanto hidalgos como clérigos, como el resto del concejo, forjamos una unión singular por aquellos días. Dicho episodio quedaría grabado a fuego en nuestra memoria y con el tiempo serviría para identificar al pueblo de Llanera con las palabras coraje y valentía. El 31 de julio de 1412 se puso fin a 4 años de conflicto. Las calles de Oviedo atestiguaron la singular peregrinación expiatoria de los 30 penitentes de Llanera. El obispo don Diego Ramírez les absolvió por fin de las penas de excomunión y entredicho que les habían sido impuestas. Y así termina la historia de un pueblo que luchó contra el poder establecido de un modo pacífico. Su valentía y su coraje sentaron precedentes. La importancia de este episodio es tan relevante para sus habitantes que incluso más allá de las fronteras de Llanera se seguirán recordando durante siglos las hazañas de los persurados.